¿Cuál es su nombre? Cristobalina Guzmán. ¿Qué fue lo que sucedió, Cristobalina? Bueno, una vaca se nos atravesó, venía un vaquero detrás. Nosotros nos íbamos a chocar a la vaca, nos matamos, reducimos la velocidad. Y cuando chocamos, aquel vehículo nos chocó a nosotros. El vaquero se fue con tu vaca. Que me digan que la vida de la persona es más que la de una vaca y que nos pudimos matar. Entonces ellos nos contestan que ellos no lo conocían. Cuando camino adelante a la calle Mala, donde iba el vaquero corriendo, los hombres lo persiguieron, pero él le llevó distancia y se fue con todo y su vaca, no contando cuántos muertos había o qué había pasado. ¿Cuál es el vehículo suyo? El vehículo mío es... ¿El carro o la guagua? Honda. ¿El carro? Sí, Honda. ¿Cuántas personas venían en el carro? Veníamos cuatro personas. ¿Cuatro personas? Dos hombres y dos mujeres. ¿Alguien resultó herido ahora en este...? Bueno, apareció mi amiga, está golpeada, no puede moverse mucho. ¿Ella es su amiga, está golpeada? Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Bélgica. Bélgica, cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió? Según nada, lo que usted... Veníamos hablando normalmente y conduciendo, pasando un día libre, tranquilo, y de repente la vaca se atravesó, el señor redujo la velocidad, no le tocó a la vaca, por suerte, y entonces venían los señores atrás y nos impactaron por atrás. ¿Usted tiene golpes? Sí. ¿En qué parte de su cuerpo? En la cabeza. ¿La cabeza? En la espalda. ¿Qué llamado ustedes quieren hacerle a las autoridades de Puerto Plata en relación a eso? No, le queremos hacer el llamado que por favor, esa vaca que andan en las calles, que a diario nos